medicina aquí en la Universidad de Alicante. Decidí hacer medicina un poco por tradición familiar. Mi padre era médico, había pasado muchos años en África y nosotros íbamos y veníamos. Nuestra vida en realidad estaba muy centrada en la medicina y desde muy pequeñita sabía que quería estudiar medicina. Después, cuando acabé la carrera, me presenté al MIR, aprobé el MIR y cogí una de las 30 plazas que había para hacer cirugía plástica en Alicante. Me fui a Murcia, donde pasé 5 años y durante estos 5 años también hice una comisión de servicio en el Hospital de Burgos haciendo cirugía reparadora de microcirugía y después también estuve en el Gregorio Marañón en el Hospital Infantil para aprender la reparación de malformaciones congénitas como es el labio leporino, la fisura palatina, malformaciones de las manos como son las sinactilias y después cuando acabé ya la especialidad pasé también un tiempo en el Ruber Internacional de Madrid completando mi formación de cirugía estética. Después vine a Alicante y comencé a trabajar en el Hospital General de Alicante. Pasé una posición, accedí a una plaza fija en propiedad y pasé allí aproximadamente unos 15 años. Fui también tutor de residentes y después, como compaginaba mi práctica privada con la pública, ya eran muchas horas de trabajo, pues decidí pedir una excedencia en la sanidad pública y dedicarme únicamente a la medicina privada, donde estoy aquí en el Hospital Medimar y donde la mayoría de las intervenciones son de cirugía estética. Estoy rodeada de un equipo maravilloso en el cual tengo dos ayudantes, José Vicente y Rafael David, que son dos grandes profesionales, llevan conmigo aproximadamente 8 años ya. El trato con la paciente es exquisito y luego quirófano también son unos grandes profesionales. También tenemos un equipo de anestesia que consta aproximadamente de 15 anestesistas. Ellos van conmigo desde el 92, son muchos años ya, y también son unos profesionales impresionantes con una preparación estupenda. Han trabajado también durante muchos años en seguridad social, con lo cual han tratado a gente que estaba muy enferma. Aquí la cirugía que nosotros hacemos es para gente sana fundamentalmente. Y después tenemos las instalaciones del Hospital Medimar, que tiene servicios centrales como son rayos, laboratorio, UCI y toda la cuestión de quirófano y las habitaciones. La consulta está enfocada fundamentalmente a la cirugía estética, desde todo el rejuvenecimiento facial, tanto lifting facial como párpados, como cirugía de nariz, orejas, complementada por los injertos grasos que están ahora tan de boga. Normalmente podemos incluso combinar distintas cirugías para hacer un rejuvenecimiento facial. Luego, descendiendo en el cuerpo, pues tenemos la cirugía de mamas, tanto para aumento como reducción, como elevación, como reconstrucción si fuese el caso. Y luego, en contorno corporal, las liposucciones, abdominoplastias, lifting de muslos y lo que es la glúteoplastia para elevar y tener mayor volumen.